Shalom. Ya en la entrega de la Torá vimos una descripción extraña, que el Creador aparece dentro de una nube, más o menos espesa. ¿A qué se refiere? En primer lugar, a que aparecía una especie de nube encima del tabernáculo y cuando tenían que desplazarse de un lugar a otro, se levantaba esta nube y se iba estirando en la dirección que debían tomar. Y cuando estaban acampados en un lugar determinado, la nube penetraba dentro del tabernáculo y reposaba sobre el arca del pacto. Y esto muestra un segundo tipo de nube, la nebulosidad de nuestro entendimiento cuando intenta comprender los niveles más elevados de la divinidad, por el mero hecho de ser humanos. No podemos comprenderlo nunca. Hay un límite que no podremos superar nunca. Como dice el Talmud en el Tratado de Hagigá, página 13, en lo maravilloso para ti no preguntes, ni investigues en lo que está encubierto de ti. Porque esto podría ser terriblemente dañino para ti, porque hay un orden a seguir, y solo cuando ya no es maravilloso, no está encubierto a tu nivel intelectual y al grado de tus estudios, podrás aventurarte con muchísimo cuidado al estudio de estos temas. Y por esto dice aquí que incluso el sumo sacerdote no puede acercarse en cualquier momento a la santidad, sino que tiene que prepararse para que al acceder a los estudios más profundos, no sea dañada su integridad. No hay que preocuparse, nos quedan muchísimos otros temas en los que podemos y debemos ocuparnos, todos ellos escritos en el Shulchan Aruch. Shalom, shalom.